Hola chicas, chicos, soy Memo Plastilina. ¿Y dónde creen que estoy? En Papirolas. Y estoy acá haciendo un taller de stop motion. Así es que vengan para acá todos. O sea, les aseguro que se van a divertir. Van a aprender que hacer stop motion es muy sencillo. Van a hacer una transformación de un objeto en otro objeto. Y con unos pasos muy sencillos. Seguro que va a quedar increíble. Papirolas es solo esta semana, así es que vengan, vengan con su familia. Seguro que la van a pasar increíble. Sí, el stop motion es una técnica de animación con la que se hacen las películas o las series que están hechas con plastilina, por ejemplo, ¿no? Así como Wallace y Gromit, como Pollitos en Fuga, ¿no? Y para que te des cuenta que es sencillo, y después de aquí tú te animes a hacer tus propios videos y quizá algún día tú hagas tu propia película de animación. Pues mi nombre es Dani Hoyos, me dedico a hacer arte y compartirlo en las redes sociales. Actualmente tengo un canal de YouTube con 1.300.000 seguidores y estoy muy contenta. Y mi participación aquí en Papirolas es dar una conferencia sobre cómo el arte y la tecnología juntas pueden hacer cosas muy padres. Quiero que sepan que la clave del éxito es tener la libertad de hacer lo que tú quieras todos los días de tu vida. Porque imagínense, tantos días de nuestras vidas como para no hacer lo que más nos gusta, está cañón, ¿no? Entonces, para eso estoy aquí, para enseñarles que si yo pude con hacer mandalas y acuarelas con arcoíris, ustedes también pueden, ¿saben? Kiana TV, muchas gracias por incluirme en este día. Estoy muy contenta de que me entrevistaran y les mando besos a todos. ¡Bye! Bienvenido, mi nombre es Jorge y soy el encargado del taller de Tecnonautas al Rescate. Nuestro taller es un rally en el cual la gente a través de la habilidad mental y a través de buscar retos y también va a checar a través de su imaginación e inteligencia resolver el libro El Manual Misterioso, que es a través de todo el rally que tenemos aquí con pistas. ¿Para qué? Para llegar al final, que es este cofre que tenemos aquí. Tienen que encontrar a través de las pistas lo que hay dentro de ese cofre, ¿sale? Ese cofre esconde uno de los tesoros más importantes de unos tecnonautas. Los tecnonautas es gente que a través del tiempo ha ido inventando cosas y cosas para en pro de la tecnología. Y tienen que resolver
su manual misterioso, el cual consta de 10 pruebas creativas y son también pruebas innovadoras y también que nos hacen reflexionar y pensar. Se llama Reflexiona. A través de un lenguaje diferente, la gente tiene que desarrollar qué quiere decir este texto que está aquí, que hace alusión a un rayo muy famoso con el cual se puede cortar, se puede curar y hasta también se puede curar de la vista, ¿sabes? Pero la gente tiene que resolver este misterioso mensaje a través de ese lenguaje extraño. Este se llama Las Cajas Misteriosas. La gente tiene que adivinar a través de los sentidos y el tacto que hay dentro. Ahí el objetivo es que la gente va a encontrar dos pistas que van a despistar y dos pistas que son la respuesta, que realmente son los son objetos musicales y los demás son objetos como babosos, que al tocarlo la gente se espanta y sorprende. Pero ya cuando tocan lo que hay dentro, ya descubren que dentro hay los elementos para formar música, en ese caso una flauta y unas maracas. El rally dura máximo 50 minutos, con entrada a papirolas, completamente libre. Bienvenidos, vengan a papirolas todos, está padrísimo, y nuestro tema anual, la tecnología. Y los invito al Secretario de Astronautas, aquí, en la entrada principal y en pabellón papirolas. Nuestro taller se llama Protégete en la Red, y les decimos a los niños los riesgos que corren al navegar en internet. Damos algunas sugerencias de aplicaciones que pueden utilizar que les van a servir tanto como para hacer tarea, investigar y aprender cosas nuevas. Se hace un juego de lotería en el cual les explicamos cada una de las aplicaciones y finalmente arman un cubo el cual se llevan a su casa con la dirección en la cual pueden accesar a todas las aplicaciones. El taller es gratuito y se va a estar exponiendo cada hora para los niños que deseen participar.